Sandra, ¿se escucha ahí? Bueno, hola a todos y bienvenidos a la Hora de la Tecnología. Gracias, está por nosotros acá en la CNIC 37. Tenemos unos temas interesantes para compartir. La Hora de la Tecnología es un espacio que, como bien saben, venimos realizando en los últimos eventos, de donde el staff de la CNIC básicamente comparte algunos proyectos, iniciativas de investigación que, basados en tecnología, ¿verdad?, que entendemos que pueden ser de interés para toda la comunidad. Durante toda la sesión podrán realizar las preguntas en el panel de Q&A, el de preguntas y respuestas, y se responderán al final de cada una de las presentaciones. También al finalizar cada una de las presentaciones podrán realizar preguntas aquí en sala, en micrófono abierto. La primera exposición del espacio va a estar a cargo de Elisa Peirano. Ella es analista de investigación y desarrollo, I+D, en LACNIC. Y ella hará una introducción a lo que se conoce como las ondas de Ripe Atlas, que con un panorama un poco de la región, invitará al despliegue para poder tener mejores mediciones de nuestro internet. Así que adelante, Elisa. Bueno, gracias Nicolás y muy buenas tardes a todos. En este ratito que tenemos en la Hora de la Tecnología, quería comentarles un poco sobre plataformas de medición de internet. Desde la CNIC nos gustaría y necesitamos hacer estudios e investigaciones sobre cómo se comporta la internet en nuestra región. Creo que en general a toda la comunidad le interesa en sus redes saber cómo están conectados en su propio país, en las redes de su propio país y también en redes hacia otros países de la región. A modo de ejemplo, en la web de la CNIC tenemos algunos informes sobre mediciones en internet, como por ejemplo el uso de root servers del DNS y conectividad en la región LAC que se hizo en el 2020. Hola, ahí. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? No tenemos una cobertura regional en una plataforma abierta. Y si bien tenemos opciones pagas, dependemos 100% de lo que estos servicios ofrezcan, como dónde están los nodos que ellos colocan para hacer las mediciones y hasta qué tipos de mediciones ofrecen, que quizás no siempre son las que nosotros querríamos medir. Y además que como comunidad no tenemos ningún tipo de participación en estas situaciones. Entonces, con esto en mente, les quería contar sobre la plataforma de Ripe Atlas. Es una red global de dispositivos que se llaman sondas y anchors que están activamente midiendo la conectividad en internet. Es una herramienta gratis y que se basa en la comunidad en el sentido de que somos nosotros, desde ISPs hasta usuarios finales, los que colocamos las sondas en nuestras redes para poder activar las mediciones. Y bueno, cualquiera puede acceder a estos datos que se ofrecen. E incluso hay algunas mediciones que ya están predefinidas de latencia, traceroute o DNS. Y también a los que son usuarios de Ripe Atlas pueden ingresar al sistema, pueden generar créditos y agendar mediciones propias, es decir, customizarlas dependiendo de las necesidades que tengan. Bueno, pero para poder aprovechar al máximo todas estas funcionalidades que provee la plataforma, tenemos que tener una cantidad de sondas en la región que sea significativa y que representen la mayor cantidad de redes en todos los países de la región. Vamos a ver cómo es un poco la cobertura en nuestra región. Primero acá tengo el mapa global. En amarillo están los países que no tienen sondas o tienen muy, muy poquitas. Y a medida que el celeste se va haciendo en azul oscuro, representa mayor cantidad de sondas, como se ve ahí en Estados Unidos y en Alemania, capaz. Específico en nuestra región, lo que podemos ver es que estamos en colores muy claritos. Hay países que todavía no tienen ninguna sonda y hay otros países que podrían tener una mayor cantidad. Y también tengo
la situación en Colombia. Quizás no se nota demasiado porque están un poco superpuestas, pero hay 10 sondas conectadas y 27 que están desconectadas o abandonadas. Esto quiere decir que por algún motivo, quizás el traslado de alguna oficina o se mudó alguien y se desenchufó la sonda o el hardware tuvo algún problema y dejó de responder. Pero lo bueno es que tenemos procedimientos para poder reactivar estas sondas. Entonces, si alguno acá sabe que tienen una sonda, se acuerda, le dijeron que podían tener una sonda y que vean el estado y que nos contacten, así les podemos pasar el procedimiento para poder reactivarlas nuevamente. Entonces, ¿cómo pueden involucrarse? Los quiero invitar a involucrarse y les voy a explicar un poco cómo. Lo primero es hospedar una sonda. ¿Qué implica esto? Hay dos tipos de sondas. Una por hardware, que es una cajita chiquitita que se conecta al router, y otra por software, que se instala en una máquina virtual, en algún servidor que puedan tener corriendo el 100% del tiempo. Desde la CNIC, por supuesto que estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten, desde información para saber qué es lo que está pasando o cómo se usa o para qué sirve, hasta la instalación específica de la sonda. Y a raíz de esto empezamos a organizar deployatones para la instalación de las sondas por software. Y es una instancia en donde compartimos experiencias, quizás profundizamos un poco más en la plataforma y instalamos las sondas. El año pasado, por ejemplo, en noviembre, hicimos el primer deployathon con participación de México en Bolivia. Y la verdad que fue una experiencia muy fructífera, donde los que ya habían instalado sondas compartieron cómo les había ido, si habían tenido alguna dificultad y cómo la habían resuelto. También vimos más específicamente cómo agendar las mediciones en la plataforma y algunos hasta compartieron qué querían hacer con las mediciones que tenían a disposición. Una de las lecciones aprendidas de este deployathon fue que al finalizar el día muchas de las sondas se desconectaron y esto se dio porque se habían instalado en laptops personales. Entonces, cuando se apagó el laptop, se desconectó la sonda. Y una característica fundamental de la sonda por software es que tiene que estar conectada a internet 100% del tiempo, si no, no se puede usar para medir. Y claro, entendemos que en organizaciones quizás grandes con buena infraestructura se pueda tener un servidor siempre corriendo donde instalar la sonda, pero en el usuario final, en una casa o en una oficina pequeña, puede no ser el caso. Entonces, proponemos también utilizar los Raspberry Pi como alternativa a las sondas por hardware. Si bien podemos importar desde Raipen CC, las podemos pedir las sondas por hardware, lo que nos ha pasado en nuestra región es que quedan retenidas en aduana. Y siempre aprovechamos los eventos anuales de la CNIC dos veces al año para que algún representante de Raipen CC nos pueda traer algunas sondas y podemos repartir. Pero en general son poca cantidad y bueno, no podemos escalar tanto de esa manera. Entonces pensamos que con los dispositivos de Raspberry Pi, que los podemos conseguir en el mercado de cada país y la cantidad que necesitemos, instalar ahí el software y así también nos aseguramos de que quede conectado el 100% del tiempo. Recapitulando un poco, ahí. Los quiero invitar a informarse, a contactarnos para lo que necesiten, a involucrar sus comunidades, armar pequeños grupos de interés. Nos pueden pedir hospedar una sonda. Acá en el evento ya hemos estado conversando con algunos y todavía nos quedan sondas por hardware. A los que estén interesados nos pueden contactar. Y también para organizar webinars de información o deployathons para instalar las sondas por software, siempre con el apoyo de la CNIC y de Raipen CC, que hoy está Miquela con nosotros también para ayudarlos. Específicamente mañana viernes de 9 a 10 vamos a estar en el stand también repartiendo las sondas o para la información que necesiten. Miquela también va a estar ahí conmigo. Y siempre por mail nos pueden contactar. Ahí les puse uno, atlaslac@lacnic.net. Y otra cosa que les quería comentar es que hace poco grabamos un podcast sobre este tema, mediciones de internet.
Tenemos un panel 100% compuesto de mujeres y va a salir aproximadamente en 2 semanas. Lo van a poder encontrar en la web del ACNIC. Así que bueno, eso, los invito a que nos contacten, a que se informen. Vamos a estar para apoyarlos en lo que necesiten. Y bueno, eso es todo. Ahora creo que tenemos tiempo para preguntas. Aprovechen, anímense a seguir consultando. Así podemos llegar a este gran despliegue de Raipalta en nuestra región. Muchas gracias, Elisa. No tenemos preguntas en el Q&A. Si alguno tiene una pregunta aquí en sala, puede acercarse. Vamos a dar un tiempito. Adelante. Buenas tardes. Puntualmente me interesa el tema de la sonda. La pregunta es, cuando dices de una empresa pequeña, ¿qué número de usuarios se recomienda la instalación o de una de las sondas de software o hardware? No, la sonda la instalas nomás, queda conectada a la red de la plataforma de RaipAtlas. Y la sonda en específico no tiene muchos requerimientos de nada, ni de software ni de hardware, entonces no necesitas mucho. Es solo conectarla, si tenés la de hardware, conectarla con un cable al router y la de software hacerle la instalación. No necesita nada más que eso. Ok. Las empresas de las que te hablo son un promedio de 500, 800 usuarios. Perdón, ¿me puedes repetir que no alcanzo a escuchar? Las empresas para las que me interesaría las ondas son más o menos de 500 a 800. Sí, perfecto. Puede ser en tu organización, sin duda. También puede ser en tu casa. Eso no importa. No hay un requerimiento de mínimo de usuarios para poder instalar una sonda, para nada. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Tenemos una pregunta en el Q&A de Hugo Salgado, pero si me dan un segundo. Sí, hay un pequeño problema técnico. Cualquier cosa le pedimos a Hugo que se contacte directamente con Elisa para realizar la pregunta. Por supuesto, bárbaro. Bueno, los esperamos en el stand o en donde nos encuentren o por mail. Muchas gracias. Muy bien. Ahora es el turno de Guillermo Pereira. Ah, bien. María, lee la pregunta. Sí, aprovecho y os ayudo a leer la pregunta. Hugo Salgado dice, como usuario intensivo de la red RaipAtlas, creo que se podría mantener un directorio de investigaciones de la región que se ha beneficiado con las sondas. De esta forma, mostrar a la comunidad el beneficio que tiene mantenerlas. Es un comentario, en realidad. Sí, Hugo, muchísimas gracias. Sí, tal cual. Muchas gracias. Como decía, ahora es el turno de Guillermo Pereira, él es analista de seguridad del ACNIC y nos va a estar comentando sobre un módulo de seguridad de MilACNIC, cuáles son los proyectos que nutren esa información de ese módulo y cómo pueden esos datos ayudar a los administradores en sus redes y sistemas. Adelante, Guillermo. Bueno, como dijo Nicolás, voy a mostrar el modulito que hay en mi LACNIC y los proyectos que tenemos desde el CECIR para nutrir esa información. Un punteo de los proyectos que tenemos desde el CECIR. Uno de los proyectos es la red de Honeypot que tenemos desplegada en varios asociados de LACNIC. Son una red de Honeypot que simulan un sistema vulnerable, los atacantes toman acciones ahí adentro y nosotros extraemos indicadores de compromiso, IPs, puertos, URLs y los llevamos a un dashboard y a un sistema para analizarlo. Extraemos lo que son IPs del ACNIC y lo enviamos a este módulo que les voy a mostrar ahora. Otros proyectos, este proyecto de Honeypot está abierto para que cualquier asociado
se una al mismo, entran a nuestra web. A lo último les voy a dejar nuestra web para que tengan más información. También tenemos los proyectos de Open Resolver, tanto en IPv6 como en IPv4. El proyecto de IPv6 en conjunto con la gente de I+D, Alejandro. Se utiliza el servidor DNS que administra LACNIC para extraer IPs y encontrar IPs que están exponiendo, que permiten consultas recursivas abiertas al mundo, ¿no? Lo mismo, parecido con IPv4, pero esto hacemos, como por IPv4 hacemos un escaneo de la red, por lo tanto no lo hacemos tan seguido. También extraemos IPs, cuando encontramos IPs que son de la región, las mandamos al módulo de Milagnic. Y tenemos también feed, tenemos información de terceros, organizaciones, algunos son asociados también, que tienen sus propias redes de sensores, redes de honeypot, y hacen inteligencia para detectar qué tipo de botnet, por ejemplo, qué tipo de ataques son, qué tipo de vulnerabilidad tienen esas IP. Pueden ser botnet tanto como Mirai, Gamut o alguna otra. También lo enviamos al módulo de Milagnic. Algunos problemas que puede causar que estar listado en estas IPs que enviamos al módulo. Estas IP son susceptibles, si están, por ejemplo, son Open Resolver, son susceptibles a realizar ataques de denegación distribuida de servicios, el servicio. Si son algún tipo de botnet, hay algún tipo de botnet que son que envían correos de spam. Tanto cualquiera de estos problemas pueden causar que caigan no solo esa IP en listas negras, sino todo el rango. Hay varias empresas que se dedican a crear listas negras y si reciben emails o ataques desde estas IPs, te bloquean no solo esas IPs, sino las ponen el rango entero en las listas negras. Y otros problemas de seguridad, ¿no? Estas IP están forman parte de los atacantes. Ya me digo, Carlos, que es problema estoy escuchando una voz. Pero pues seguro. Estaba escuchando una voz en Zoom. Ok. Hay que tener en cuenta que estas IP están bajo control de los atacantes, ¿no? Y pueden los atacantes pueden realizar cualquier tipo de acción maliciosa con las mismas. Bueno, ya entrando al módulo para que vean, los que tienen acceso a Milagnic pueden entrar con su usuario, ir al... me quedó la flechita un poco para abajo, pero es acá en el módulo de seguridad. No sé por qué, cuando lo puse en el modo presentación se corrió, pero es aquí, entra en el módulo de seguridad y les va a aparecer una pantalla explicando de qué trata el módulo, nuestro contacto, de qué trata algunos tipos de información. Luego de entrar ahí, vamos a entrar a la pantalla en sí, al dashboard de seguridad en sí. Vamos a tener dos gráficos de torta. Estoy escuchando de vuelta un audio, no sé si pueden pararlo. Ahí está. Vamos a tener dos gráficos de torta, uno de la totalidad que tengamos de IPv4 y el otro por IPv6. Y en este ejemplo no tenía muchas IP comprometidas, pero van a haber un porcentaje de IP comprometidas. IP comprometida en este caso serían IP que nosotros detectamos con nuestros proyectos, nuestro feed, detectamos que estuvieron involucrados en algún evento de seguridad. Bueno, y abajo vamos a ver una tablita donde va a estar la fecha en la que detectamos el problema, la organización, el ID de la organización, ya que con el usuario puede estar administrando varias organizaciones, la IP involucrada, el tipo de ataque, ya sea botnet, actividad maliciosa, los open resolvers, un detallecito cortito, y más información, un link, un enlace a nuestro sitio web para ver más detalles y ver cómo se podría corregir o entrar a nuestros proyectos como el de los open resolver o el de la Haninet. Y también las cantidades de fuentes desde donde detectamos. Hay veces que puede venir de varias fuentes, que esa IP es tanto
forma parte tanto de una botnet como es un open resolver, por ejemplo, otro problema. Y bueno, posibles soluciones, en esta charla no tenemos mucho tiempo para hablar de cada solución de cada tipo, pero en las botnets hay distintas medidas dependiendo de la botnet. Casi siempre las botnets son son computadoras de clientes finales, por lo tanto es un poquito difícil, pero hay botnets que pueden evitarse. Por ejemplo, acá les dejo el enlace al proyecto del CGIBR, bueno, el NICBR, para evitar el spam con cómo gerenciaron, cómo manejaron el tema del puerto 25 en los clientes finales. También de los Open Resolver, en nuestra web tenemos detalles de cómo corregir, cómo restringir las redes dependiendo del tipo de servidor DNS, para restringir que nuestro DNS brinde el servicio DNS solo para redes reducidas. Corregir firmware, porque detectamos que varios CPE son vulnerables a los Open Resolver. Se puede corregir el firmware, bloquear puertos en los CPE. Hay varias formas de corregir estos Open Resolver. Y tal, actividad maliciosa, también son distintas medidas. Eso nos pone, se ponen en contacto si están en duda qué puede estar pasando detrás de esa IP, pero la IP en la actividad maliciosa nos referimos a que tuvo contacto con uno de nuestros honeypot, así que en esa IP alguien malicioso se apoderó de esa IP, ¿no? del servicio que está detrás de esa IP, y habría que analizar qué está pasando. Bueno, eso es la charla breve. Gracias, y acá les dejo los contactos por si quieren entrar y tienen alguna duda en el sitio de Milagro. El proyecto, nuestra página web también para ver en detalle los proyectos. Muchas gracias, Guillermo. No hay preguntas en el Q&A. Si alguien en sala quiere hacer alguna pregunta, acérquese al micrófono, vamos a dar un tiempito. Ahí está, May, y dejo de compartir. Bueno, si no hay preguntas, a continuación nuestro último panelista es Gerardo Rada. Gerardo es el líder de desarrollo de sistemas de LACNIC, quien nos va a introducir algunos módulos nuevos de MILACNIC llamados servicios beta. Nos va a mostrar un poco de en qué consiste este espacio de beta tools dentro de MILACNIC. Es un módulo que básicamente aporta dinamismo y rapidez en alguna de las soluciones que LACNIC puede ofrecer a los asociados a través de estas herramientas. Así que, adelante, Gerardo. Hola. Gracias, Nico. Bueno, gracias a los que se han quedado hasta esta hora a escuchar esta hora de la tecnología. Vamos a hablar del espacio Tools Beta dentro de la aplicación MILACNIC. Falta la presentación. Ahí está. Bueno, antes de hablar, vamos a mostrar un par de memes ahí. Ese es el primero. Esa es Rose, la del Titanic, cuando termina de echar el cuento. Y acá hay otro meme. Y básicamente uno se ríe porque tiene algo de veracidad estas cosas, ¿no? A veces las soluciones llegan cuando hay mucho tiempo entre que se plantea el problema o aparece la idea hasta que se entrega la solución. En el trayecto a veces las organizaciones buscan, o las personas buscan soluciones transitorias o intentan resolver el problema o simplemente lo descartan como un tema que no se puede resolver porque la solución va a llegar muy tarde. O cuando llega la solución, bueno, ya la solución transitoria se establece como una solución definitiva y el problema que se quería resolver no existe. Si bien en LACNIC nos esforzamos porque esa situación no pase, es verdad que también no forzamos el adelantar servicios nuevos sin antes tener la garantía de que esos servicios tengan altos niveles de calidad. Entonces, el servicio en general tiene que estar bien comunicado, la infraestructura donde se despliega tiene que soportar el uso que se le va a dar a ese servicio o aplicación.
debería estar monitoreado el servicio, los aspectos legales y de seguridad se tienen que considerar para poder desplegar un servicio nuevo. Las comunicaciones con externos, actores externos, tienen que estar establecidas y bueno, esos temas resueltos con lo que tienen que ver con personas fuera del ACNIC. Entonces, básicamente, se realiza un montón de esfuerzo para que los servicios cumplan su objetivo, como primer grupo grande de esfuerzo que se hace, y después se realizan otro montón de actividades complementarias para garantizar que esos otros aspectos que acabo de nombrar ahorita se cubran. Sería contraproducente no considerar esas otras cosas, bueno, porque si ofrecemos un servicio nuevo y después tenemos que darle de baja o apagarlo por un tiempo porque estas cosas no se consideraron, bueno, sería algo definitivamente negativo. Entonces, bueno, la acumulación de esos tiempos, no solamente el tiempo de construcción de lo que se quiere entregar del producto nuevo, sino que esas actividades complementarias, en definitiva, suman tiempo y ponen distancia entre el planteamiento del problema y la entrega de la solución. Ahí tenemos lo que puede ser un ciclo de vida de algún producto o proyecto. En el eje vertical están como las áreas o los recursos y en el eje horizontal está el proceso. Y bueno, siempre aparece el tema de la idea, aparece los temas de coordinación interno, luego están los tiempos de construcción de la solución, definición de procesos, diseño de la solución, aparece una solución inicial, luego hay un ciclo de perfeccionamiento, adaptación de esa solución inicial de acuerdo a algunas mejoras que se identifiquen, aparece una solución más estable, hay que atender los temas de comunicación externo, hay que tener resuelto el tema de soporte, tanto del proceso, del servicio que se está dando, como los temas de infraestructura, y se consideran también los tiempos de mantenimiento y mejora de ese nuevo servicio. Entonces, de vuelta, la suma de todo ese montón de cosas es lo que hace que haya esa distancia entre el planteamiento del problema o la idea y la entrega de una solución. Lo que estamos planteando con la idea de tools, el espacio beta, el espacio tool dentro de MILACNIC, es precisamente definir un proceso complementario o alternativo que nos permita acercar soluciones más rápidas a los problemas que se presentan. Entonces, usamos un recurso que nos gusta usar los desarrolladores, que es llamarlo el servicio beta, ¿no? El amparo que nos da el beta establece un acuerdo implícito entre los que lo usan, entre los que damos soporte, entre los que tienen que ver con lo que se está entregando, y básicamente nos permite a todos conocer de que ese servicio que se está probando puede tener fallas, capaz que no está tan optimizado a la hora de hacer alguna operación. Si se encuentra un problema grave, seguramente ese servicio se apague hasta resolver el problema. También puede ser que el servicio comience haciendo algo y poco a poco, a medida que se va recibiendo feedback, se modifique a otra cosa, se mueva a otro lugar. Entonces, esa licencia que nos da el tema del beta nos permite efectivamente abordar la solución desde otro punto de vista. Capaz que algunas de las etapas de ese ciclo de vida de procesos no aparecen o aparecen disminuidas. Y bueno, podemos acercar soluciones más rápidas a los asociados en este caso, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones que ya tenemos en tools, ¿no? Ya hemos tenido el espacio tool está creado, entonces de forma dinámica nosotros podemos comenzar a subir recursos, productos, utilidades que la gente pueda usar y nosotros evaluar si ese producto que se presenta como beta después puede ser algo definitivo. Entonces, bueno, un primer servicio que tenemos ahí, o primer utilidad que tenemos, función dentro de MILACNIC, es la opción de unificar recursos. En algún momento, el sistema de registro anterior a la existencia de MILACNIC, cuando se iba a subasignar recursos a una organización, a un cliente que ya existía, o sea, tenías un cliente 1 y le ibas a subasignar un recurso a ese cliente 1 de vuelta, tenías que conocer el identificador de la empresa o del cliente dentro del esquema de registro. Entonces, tú buscabas a partir del identificador, lo buscabas a la empresa y le subasignabas el recurso. Si no conocías el identificador, que era un caso bastante común, podías escribir el nombre y eso te creaba una segunda empresa y le asignaba el recurso a esa segunda empresa. Entonces, nos pasó que una organización hace poco comenzó a usar MILACNIC, seguía usando el sistema de registro viejo o
usaba los dos sistemas y tenía un montón de clientes duplicados, básicamente. Tenía cosas como esta, ¿no? Ministerio del Interior lo tenía 3-4 veces, cada vez que le asignaba una IP, la creaba de vuelta y le pasaba esto. Entonces, esta utilidad nos permitió, la existencia del espacio Tools nos permitió desarrollar esto rápidamente y darle uso o darle una solución temprana a esa problemática. Entonces, le dimos una opción de unificar los recursos. Básicamente, analizamos los nombres de los clientes de las empresas y si encontramos empresas con nombres similares, les recomendamos que los unifique. Entonces, hay una opción de previsualización. Elige los recursos que quieres unificar de las empresas que te recomendamos que parecieran ser la misma. Y bueno, a partir de ahí le das unificar y bueno, se mueven los recursos de la organización donde se necesite. Entonces, ese servicio que se lo entregamos de forma temprana a una organización puede ser, está dentro del espacio de Tool y puede ser que quede como un servicio que quede definitivo si es que tiene uso, si es que recibimos buen feedback, etc. Otro de los usos de los desarrollos que tenemos dentro de Tools es esta parte de desvincularse de organizaciones. El registro de IPs es el histórico, el registro de IP es inmutable. Nosotros tenemos que tener registro de todas las asignaciones de IP desde que existen, de todas las organizaciones que se crearon, de todos los cambios que tuvieron las organizaciones, de todos los cambios que tuvieron los usuarios y los usuarios que existieron. Entonces, el concepto de eliminar organización no existe como tal. Si eliminamos una empresa, el histórico se ve modificado y no cumplimos con el tema de que es inmutable. Lo que estamos ofreciendo acá es una opción de desvincularse de las empresas. Si bien no podemos eliminar ese error de tipeo que dice Ministerio, ROI, Interior, porque el registro es histórico y no puede cambiar, sí le vamos a dar la opción a los usuarios de el cortar la relación de su cuenta con esa organización. Entonces, por ahí aparecen clientes viejos que están vinculados a sus cuentas, se pueden desvincular de ellos, empresas creadas con errores ortográficos, o quizás esta persona unificó los recursos en una organización, Ministerio del Interior, y quedaron otro montón de organizaciones que ya no tienen sentido seguir estando vinculados con ellos. Entonces, bueno, este es otro ejemplo de otra herramienta que está presente dentro del área del espacio betas, de servicios beta. Este reporte es... dentro del ACNIC ya teníamos un reporte similar a esto. Nosotros teníamos posibilidades de, a partir de una organización o a partir de un usuario, conocer básicamente como toda la información en una misma página, ¿no? Podemos conocer las IPs que tienen asignadas, los clientes que tienen subasignados esas IPs. Si esos clientes tienen subasignaciones, también lo podemos ver en la misma interfaz. Entonces teníamos, dependiendo de la empresa, si es una empresa grande, teníamos una sábana, una página larga, con un reporte bastante completo sobre, bueno, el estado de las IPs de esas organizaciones. En algún momento, en el stand del ACNIC o mismo en alguna actividad, algún asociado llegó a ver esa pantalla y nos dijo, oh, está bueno que nos den una similar a esa porque yo me gustaría ver el estado completo de mis bloques, quién los tiene en una sola pantalla. Y bueno, decidimos aventurarnos a incluir esa posibilidad dentro de Tools, dentro del espacio Tools Beta. Es una pantalla que a nivel de operación es costosa porque, bueno, hace ese montón de búsquedas. Entonces, es posible que tengamos un ciclo de optimización de ese recurso, pero bueno, como en definitiva tenemos la etiqueta beta, nos tomamos esa licencia de acercar la solución rápidamente y que se pruebe y vamos viendo cómo se puede mejorar. Otro de los, no lo tengo en la diapositiva, pero otro de los recursos que tenemos dentro del espacio beta es el sitio toolslabs.lacnic.net. Ese sitio ya se ha presentado en otros eventos, pero básicamente es una interfaz donde se puede acceder a todas las bases de datos que maneja LACNIC. Base de datos de registro, el IRR, RPKI, bueno, el JUIS, RDAP, la AgriQueries, un montón de sistemas que almacenan datos o que presentan datos se ven centralizados en esta herramienta. Esa herramienta está en estado beta, por ende, está dentro del espacio beta tools dentro de Milagnic. Lo último que tengo para mostrar es básicamente dónde está el link donde se accede a este recurso. Está al final del menú de Milagnic. Ahí van a ver que en la parte de abajo dice servicios beta y por ahí están una descripción de los servicios y los enlaces para accederlo. Algunos servicios de los que aparezcan en beta
van a ser servicios de producción, o sea, quiere decir que los datos que ustedes carguen ahí van a afectar datos de producción. Otros sistemas que se muestran dentro del espacio beta van a tener demos, es decir, que pueden elegir entre usar el demo y ver cómo funciona o usar directamente sus sistemas de producción. Sí, darles tranquilidad de que todos los servicios que se muestran ahí, por lo menos las características de seguridad, se han sido contempladas, es decir, que temas de integridad de datos, restricciones de acceso, ese tipo de cosas están presentes y no de ninguna forma están descuidados porque la solución se entregue rápido. Bien, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Nico. Muchas gracias, Gerardo. No tenemos preguntas por ahora en el Q&A. Si alguno de sala quisiera acercarse al micrófono, damos unos segunditos. Adelante. Buenas tardes. Sí, sí. Tenemos una pregunta por allá. Sí. Habla. ¿Te pones a ver? Sí, en el sistema que tienes que mostrabas que reagrupas las asignaciones, ¿no hace sumarización de los prefijos cuando las reagrupas, o sí? Bien, no hacemos sumarización. Ah, okay. Lo que hacemos es el cambio que hacemos es como reemplazar la organización que estaba por la organización nueva. Ah, okay. Sí. No sumarizamos, y es importante ese comentario porque además los reversos que estén configurados, las asignaciones, claro, que estén debajo de eso, se siguen manteniendo. Gracias. Gracias, Edmundo. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos los panelistas. Le devuelvo la palabra a Sandra. Gracias, chicos. Felicitamos esta sesión. Les agradezco y les pido un fuerte aplauso para ellos. Por su